Muy buen día. Recibe un saludo de Franklin Matanco. En abril del 2013 publiqué este video. Hoy recibí este comentario en el cual me indica que ha seguido las instrucciones y me dice que vaya transcribiendo para que YouTube lo sincronice en el momento que se dice. Te comento que cuando tú subes el video automáticamente el sistema lo transcribe, es decir, coloca tu texto. Por lo cual voy a proceder a hacer este video en tiempo real para que así tú lo puedas ver. Voy a proceder a descargar este video, que lo tengo subido, y lo voy a proceder a subir en mi otro canal, en el canal de Servimatango. Doy clic en subir. Doy clic aquí y selecciono el video a subir. Espero unos segundos a que se empiece a subir. Mientras se sube aquí puedo colocar lo que son el título, descripción y palabras clave. Coloco la descripción. Coloco palabras clave. Ok, y doy clic aquí en publicar. Una vez que el video sea publicado, colocamos este link en otra pestaña. Puedes poner en pausa el video sin ningún problema. Y si das clic tú aquí donde dice más, dando clic en más, veo que no aparece. Bueno, voy a esperar unos minutos para ver si aparece. Te comentaré en qué tiempo aparece la información. Han transcurrido 3 minutos. Lo di nuevamente aquí en actualizar la página. Y doy clic aquí en más. Y ya me aparece aquí donde dice transcripción. Doy clic en transcripción y como tú puedes observar, ya está una transcripción del video de lo que se ha publicado. Incluso este video que estoy grabando lo vas a poder ver igual, das clic aquí en más y vas a ver que aparece una transcripción. Como te comento, es decir, cuando tú publiques un video, debes esperar en promedio unos 3-5 minutos y te va a aparecer la transcripción de tus títulos. Obviamente esta información tú la puedes copiar y pegarlo en un blog de notas, por ejemplo. ¿Sí? Puedes eliminar esto. Y ya puedes tranquilamente ir corrigiendo los errores y reducir el trabajo de la transcripción. Se despide tu amigo Franklin Matanco. Ayúdame a compartir más conocimientos. Si tienes alguna inquietud, sugerencia o idea, envíame tu pregunta a master@franklinmatanco.com y las contestaré en un próximo video. Te invito a que te suscribas a nuestro blog ingresando tu nombre y correo electrónico. Y si te gustó el contenido de este video, compártelo con tus amigos en redes sociales. Gracias por difundir este conocimiento, ayudar a más personas y ser parte de nuestra comunidad online. Visítanos en www.servimatango.com.